Al sur del Ecuador, en el Vicariato Apostólico de Zamora, visitamos la misión de Guaisimi, que pertenece al Cantón Nangaritza, conocido también como el paraíso ecológico del Ecuador por su generosa y atractiva biodiversidad. Allí se encuentra el principal asentamiento de la etnia Shuar y uno de los sitios con las últimas extensiones de bosques nativos no alterados de la provincia de Zamora Chinchipe, como la Cordillera del Cóndor y en el Alto Nangaritza, la Reserva de los Tepuyes, que dan vida a la hidrografía del lugar. Esta misión no se la puede contar sin repasar la historia del misionero austríaco Alois Richard Flatz, que en el año 1972 llegó a esta comunidad para compartir su vida y su vocación de servicio. Hace cuatro décadas, un día de septiembre de 1972, luego de viajar dos días en carro, en acémila y en canoa, Alois Richard Flatz, un sacerdote franciscano de 40 años de edad, llegó a la lejana comunidad de Guaisimi para ganarse el corazón de sus moradores. La escuela la funda el Monseñor Ricardo Flatz con su llegada. Él empezó, dice, viendo la necesidad de los moradores de aquí, que eran unos pocos en ese entonces. Entonces, había una profesora pagada por los padres de familia, juntamente con el Consejo Provincial. Entonces, ante esa necesidad de los padres de familia es cuando decide él empezar con la gestión de la creación de la escuela, que en ese tiempo se llamaba, por cierto, la Escuela Ciudad de México. Actualmente la misión es atendida por las hermanas franciscanas de María Auxiliadora y los frailes franciscanos, que a diario se desplazan por caminos maltrechos, en canoa y horas de caminata para atender a las 35 comunidades que se encuentran en los 2.096 kilómetros cuadrados de territorio. El padre Severino, oriundo de Cracovia, Polonia, dirige la misión. Lo acompañamos en su visita pastoral a las comunidades de Nangaritza, en la selva ecuatoriana. Queridos amigos, estamos esperando que lleguen los misioneros que van a ir a visitar una comunidad muy cerca de Perú ya, casi en el límite, casi en la frontera. Nos unimos al recorrido con ellos. Vamos a ver lo que pasa esta tarde. Nuestro cantón de Nangaritza tiene solo 7 kilómetros de la vía asfaltada. El resto todos son caminos de tierra. Sí. Hay comunidades donde hay que ir dos horas con carro o más, sobre todo en Alto Nangaritza. Y después seguir con canoa o a pie. La comunidad donde caminamos más, vamos con dos horas con carro, tres horas y media, cuatro horas, depende de quién es nuestro guía. Después unos 40 minutos en canoa. Y bueno, y de vuelta lo mismo, sí. Uh-huh. Así que en un día así se visita dos comunidades, bajando ya una más si hay tiempo, sí. Y en el resto de comunidades siempre hay que llegar a la canoa, son dos horas de viaje en carro y después depende a qué comunidad vamos, porque en Alto Nangaritza, donde vamos con canoa, son 12, 13 comunidades por ahí, sí. Después de recorrer varias horas de camino entre montañas y ríos, conocimos algunas comunidades que visitan los misioneros cada día. A los sonidos naturales del lugar se suma el sonar de la campana. No es necesario que sea domingo para que la comunidad sea invitada a la Eucaristía. En ese momento, un movimiento inusual ronda por el poblado. Niños y jóvenes, junto a sus padres, hacen un alto a sus actividades diarias para concentrarse en la pequeña capilla. Para estas comunidades, la celebración de la Eucaristía
es el momento necesario para encontrarse con el Dios de la vida, el que cuida y el que provee. La misión de Nangaritsa convive junto a las comunidades Shuar, Saraguro y mestizas que pueblan este sector, cada una con sus propias costumbres y tradiciones ancestrales. Debido al difícil acceso y a las largas distancias entre los poblados, el equipo misionero acude una vez al mes a cada comunidad para animarlos, acompañar los procesos y compartir el mensaje de Cristo, experiencias que se retribuyen con el cariño y familiaridad de la gente. En las comunidades se ve como mayor apertura de la gente, mayor cercanía, mayor acogida y mayor respuesta también. Entonces, de alguna manera, o sea, eso a mí me ha dado como un poco más de... Sí, de ganas de seguir trabajando, de entusiasmo sobre todo, como para irme o irnos acercando un poco más a ellos. En las comunidades más alejadas se nota, digamos, la pobreza en lo social, digamos, la pobreza material, ¿sí? Bueno, como por todos lados, en el pueblo también hay uno un poco de todo. En lo espiritual, digamos, lo que me sorprendió con bien lindo así, que la gente se acerca y pide que vayamos, que estemos con ellos, que celebremos la misa, los sacramentos, y ¿sí? Que la gente misma pide. Eso es lo que, digamos, da alegría y también ganas de trabajar. Entonces el sueño, al menos para nosotros como comunidad, es hacer que estos hermanos nuestros, nangaritsenses, sean discípulos de Jesucristo. El cómo lo vamos viendo en el camino. Y en contacto, en comunicación, en coordinación con el párroco y con los demás sacerdotes o frailes que se irán integrando en esta misión. Si bien alrededor del mundo hay muchos lugares que claman misericordia, Ecuador también ha recibido el aporte de la vida religiosa consagrada por medio de misioneros nacionales y extranjeros que comparten su vida y dan testimonio de fe donde hay necesidad. En el oriente ecuatoriano han sido muchos los misioneros que han colaborado en el progreso social y espiritual de los pueblos. No, camino que se hizo en el pasado, digamos, mucho se habla de Padre Ricardo, en la parte social, también en la espiritual, ¿sí? Se construyó también las capillas, las escuelas, centros también de reuniones o las vías. También hay que decir que se trabajó mucho en la parte espiritual, porque cada comunidad tiene catequistas o medio organizados, ¿sí? Bueno, cómo se realiza después los trabajos, otra cosa, porque eso depende de la cultura de la gente de acá, ¿sí? Si es más dinámico o bueno, hay que mover un poco cada día y cada vez de nuevo para que, bueno, movilizar. Pero nuestro objetivo como misioneros es llegar a cada comunidad, estar con todos y lo más frecuentemente posible. Son muchas comunidades, pero como dije, ellos mismos piden y nosotros también queremos responder a este deseo de la gente y lo que nos esperan de nosotros. Y como de los misioneros de la iglesia de Zamora Chinchipe. Y bueno, esperamos hacerlo también con espíritu de Jesús, porque no se trata solo de llegar, pero también darles, digamos, a Jesús entero, digamos, no solo presencia del cuerpo y bueno. El cansancio físico que deja cada jornada en la misión de Nangaritsa se disuelve con la alegría del deber cumplido.
El menos cansado o más sacrificado prepara los alimentos al finalizar el día. Puertas adentro, la comunidad comparte su vida fraterna, que es parte de su carisma franciscano. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, esta mesa. Religiosas y religiosos, fieles al mandato misionero, llegaron al oriente ecuatoriano en la frontera con Perú a dar su vida por el pueblo de Nangaritza. Conscientes de que hay personas en el mundo que necesitan de ellos, han dejado a sus familias y lugares de nacimiento para compartir su amor a Dios con los más pobres. Viven en casas muy cercanas, pero comparten su vida en comunidad y de manera fraterna como hermanos en Cristo. Se hacen uno para caminar en equipo hacia los más pobres y necesitados. Hoy en día, pues, dando gracias a Dios, nos acompaña el padre Severino, que es desde Polonia. Hemos tenido esa suerte de y un franciscano más, conjuntamente hablando también con las hermanas franciscanas. Se han hecho un solo equipo. Sí, trabajamos en equipo entre, digamos, la comunidad de los franciscanos y de las hermanas franciscanas. Como se diría, también vivimos cerquita, así que formamos un equipo misionero de franciscano acá en Cantón Nangaritza. Bueno, nuestra vida fraterna es así. Yo lo veo y lo siento y lo vivo así acá, como deseaba San Francisco. Compartimos muchas cosas, pero también estamos, digamos, cada uno en su casa, en su convento, ¿sí? Pero compartimos nuestras experiencias y nuestro trabajo y lo cotidiano, que es, bueno, lo básico, la comida. No es que, bueno, por costumbre que solo las mujeres cocinan, yo cocino también. Así hacemos todo como en la familia, ¿sí? Como en la fraternidad. No quiero decir que cocino de lo mejor y más que las hermanas, pero bueno, compartimos un poco de todo, también la oración en lo posible y bueno, y la labor pastoral. Y como ya expresé muchas veces, y hermanas también, que todo debemos hacer en conjunto, digamos, y planificar y trabajar y estar por todos lados juntos, ¿sí? Uno de mis hermanos ahí en Polonia, ya viejito, decía que cuando estamos unidos en el grupo, ahí somos fuerza, porque si uno solo quiere hacer algo, no va a hacer nada. Aunque tenga mucho apoyo de cada parte y de parte de la gente y de la fraternidad, pero solo así con la palabra no puede hacer nada. Pero si trabajamos, ponemos las manos a la obra juntos, siempre sale algo. Y no por la cantidad de trabajo, pero por la unidad que formamos, por la fraternidad, porque eso es lo que construye, porque la gente más por ver que somos unidos y bueno, trabajamos como, no podemos comparar nada, pero como Dios, aunque es uno, pero bueno, tres personas, pero es uno solo y trabaja en lo mismo, ¿sí? Y este es testimonio del amor también, ¿sí? que apuntamos y vamos por el mismo camino. Y eso es lo primero. Y el trabajo también, el trabajo ya es un efecto de nuestra vida fraterna. La vida comunitaria en fraternidad es la forma más eficaz de testimoniar el seguimiento a Jesús y el anuncio de su palabra. La fraternidad acoge a los hermanos que el Señor les da. Desde la fraternidad se cultivan los valores humanos, encaminados hacia la madurez humana y cristiana. Y desde esta fraternidad, los misioneros van al mundo para anunciar la buena noticia. Mi idea y mi deseo es llegar a todos. Y bueno, como es la misión de la Iglesia, llevarles a Cristo, nada nuevo podemos hacer. Cristo ya hizo muchas cosas y lo que hizo no se puede cambiar. Pero podemos solo, como hablamos antes con la hermana, cada uno lo puede llevar a su modo, a su manera, ¿sí? Pero a Cristo que llevamos en nosotros, por eso yo apunto primero
la fraternidad, la comunidad, para que trabajemos unidos, como Cristo también deseaba que sean uno. Y así más, con ejemplo de la vida unida, de la vida fraterna, de la vida, digamos, de amor que nos pide Jesús, podemos hacer mucho más que con los sermones largos, sino se... Bueno, primero hay que empezar en la casa, como se dice, para que la gente también pueda ver que trabajamos en lo mismo y por el bien de la Iglesia. Y nos ponemos en las manos de Dios para que en los momentos más difíciles sea Él quien nos anime, quien nos motive y que no perdamos sobre todo la meta que es Él. Desde la espiritualidad de cada congregación es posible hacerse hermanos y que ese amor de hermanos pueda ser compartido con toda la comunidad. Vivir la fraternidad es llevar a Cristo a los otros desde su propia experiencia. El sueño es grande y, como ya dijo el Padre, estamos en el lugar propicio, difícil sí, pero si trabajamos en coordinación, formamos el equipo, de hecho que lo estamos intentando. Cuando se trabaja en equipo, a veces es difícil, pero no imposible con la gracia de Dios. Entonces queremos trabajar juntos, ayudarnos y, como el Padre ya decía antes, vivir la fraternidad. El Vicariato Apostólico de Zamora promueve un modelo de iglesia comunitaria, evangelizadora y misionera, promotora y ejemplo de justicia, encarnada en la realidad del pueblo y abierta a la diversidad de culturas. El Evangelio para mí es muy importante por cuanto en él conocemos a Jesús y estamos nosotros para llevar ese mensaje a otras personas, especialmente aquí a los niños, que nosotros somos como catequistas. Eso es una inmensa oportunidad que Dios nos da para como guías ellos, a nosotros nos llevan, nos capacitan, nos acompañan, nos sugieren y nos integramos y formamos un solo, consolidamos un equipo. Es así que en la comunidad de Nangaritza se ha desarrollado el liderazgo de los laicos, revitalizado la vida cristiana en las familias y se han abierto espacios donde se acoge a todas las personas de buena voluntad y que buscan el bien común. Yo fui una muchacha que me crié en la misión franciscana en Zamora. Entonces yo tuve esa necesidad de ayudar a mi pueblo y decidí pues a ayudar en la catequesis y también de paso pues el Monseñor Ricardo Flash y la hermana Mariana me pidieron pues que colaborara en la catequesis acá en esta comunidad. Desde ahí soy catequista. Vengo colaborando con la iglesia como catequista ya hoy para el cuarto año y pues me ha gustado mucho. Y por ende, pues, me he visto capaz y colaborar dentro de esta parroquia, como mencioné, como catequista. Con ella siempre pedimos a Dios que nos siga utilizando, que nos siga dando la oportunidad de anunciar su proyecto. Bueno, para mí la oración es muy importante. Así como dice mi esposo, pues yo... sé que orar es estar siempre con Dios. Y yo pienso que cada vez debemos irnos comprometiendo más con Jesús, con su palabra, con su mensaje. No podemos deslindarnos de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Zamora Chinchipe ha sido considerada una de las provincias con mayor riqueza minera. Para el poblado de Nangaritza, la abundancia de recursos mineros no necesariamente ha significado riqueza ni progreso. Podría decirse que estamos, digamos, nosotros también en el ambiente más apropiado para nuestra espiritualidad, para llegar a la gente. Pero como se hablaba también de las minas, de todo eso que... es lo contrario a la naturaleza, entonces se nos va a hacer medio difícil también. Por el hecho de ser zona fronteriza y también zona minera, en el cantón Nangaritza, en toda la provincia de Zamora Chinchipe,
se encuentra varios minerales, el oro, el cobre, el sílice y otros más. Toda la zona, o más bien hablando de la provincia de Zamora Chinchipe, toda está concesionada a muchas mineras. Sobre todo, últimamente está la compañía, una compañía norteamericana, una compañía china. Acá tenemos otra compañía también, o muchas más. Y en sí, toda está concesionada. Lo que, bueno, da un poco de pesar o mucha tristeza quizá, ver cómo poco a poco se va destruyendo y también abriendo caminos, abriendo carreteras, y por eso es de que tenemos, sí, vías muy buenas, pero por otro lado también las familias bastante destruidas, como también la naturaleza. La Iglesia siempre ha estado reflexionando sobre el cuidado de nuestro planeta y está muy convencida de que es la dignidad del ser humano la que debe prevalecer ante cualquier situación. A nivel religioso, una gran preocupación ya desde Monseñor Walter y de pronto los obispos anteriores, el párroco también, las hermanas mismas, sobre todo porque estamos como en esta ola, en esta corriente, bueno, ya desde el tiempo de muchos años. El cuidado de la casa común, de nuestra madre tierra, de nuestra naturaleza. Si nosotros los que estamos ahora no la cuidamos, ¿qué dejamos? No quizá para nuestros hijos, pero sí para los que vienen detrás de nosotros. No tendrán agua, no tendrán lo básico para vivir como dignamente. Tenemos mucha riqueza, sí, se la está explotando, la estamos sacando, pero en definitiva, últimamente se está atendiendo en cuanto a vialidad en la provincia, cosa que antes no sucedía. Pero nos estamos quedando sin esa riqueza y de aquí a unos 5 o 10 años nos quedamos en la pobreza. Los que viven acá yo creo que no tienen mucho acceso, digamos, a este tema de las minas. Sí, todo está en las manos de extranjeras, como de Estados Unidos, de China, ¿sí? Entonces, manejado también por gente de afuera, aunque del país, de Quito, no sé de dónde. Entonces, la gente que vive acá no tiene mucho conocimiento. Las regalías de la minería se quedan aquí, pero eso es como una migaja y lo demás, todo sale. Lo de la concesión minera de toda la provincia de Zamora Chinchipe, incluido el cantón Nangaritza, ¿quiénes son los concesionarios? Son los que están fuera. De aquí de Guaycimi, si acaso, un 2%, y el resto no. Entonces, ¿cómo quedamos contemplando la vía con la unidad del milenio y nada más? De esta manera, el Vicariato de Zamora y cada centro misionero busca ser una iglesia viva, coherente entre fe y vida, comprometida con los más pobres, vulnerables, necesitados y excluidos, donde se profundice en el conocimiento de la palabra de Dios para que cada bautizado tenga una experiencia personal con Jesucristo vivo, donde todos asumen el compromiso de la misión y la persona se sienta acogida, valorada y corresponsable de su desarrollo personal y comunitario en armonía con la creación.